un lugar solitario, donde apenas se oye a los pájaros y el motor de algún tractor. Para, Gloria, para. Te agradecemos tu colaboración, pero este equipo de investigación ya lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? Venga, seguimos. Junto al cementerio. Es el municipio de Arguedas, en el desierto de las Bárdenas Reales. Es el centro de la investigación de uno de los hechos más extraños de esta zona. Estos habitáculos, que surgieron a finales del siglo XV, daban cobijo a los arguedanos con menos recursos económicos. 52 viviendas en cuevas que fueron abandonadas en los años 60 debido a la construcción de vivienda social en la localidad. ¿Por qué el estado de deterioro en el que se encuentran? Nos adentramos en sus entrañas para descubrir sus secretos ocultos que algún día quedarán sepultados por la piedra. ¿Por qué encontramos elementos modernos como placas vitrocerámicas tirados por sus laderas? 60 años después investigamos el motivo real de su abandono. Hoy en Equipo de Investigación, Misterio de Arguedas. Exterior. Sí. Aquí la chive. Una reconstrucción de aquí estaba la cocina. Sí. Claro. Bueno, seguramente en la habitación. Mira, esto es la Gloria. Esto es la Gloria, ¿no? Esto, que... el suelo. Esto probablemente sea la Gloria. Ahí se recibían aguas. Ah. Y se calentaba el agua, en teoría, y aquí era donde. Sí.
no dejaron nada. Y aquí al marido, si se pasaba un poco, se le ponía el cuello aquí dentro. Es una planta, mira. Se apretaban los tornillos. Ya la tenía que tener grande. Bueno, pues este es nuestro despertar. Este es un área que han puesto, está lleno de extranjeros. Este es el área que es verdad que está situado guay, pero los servicios son un poco allá, ¿verdad? Sí. Los tienen mal cuidados y demás. El vaciado de aguas negras está bien, pero todo lo demás está mal cuidado. A ver, Miguel Ángel, cuéntanos el Palacio de Olite ayer. Que todo el mundo lo llama el Castillo de Olite, pero que no es castillo. No es castillo. Es Palacio de Olite, que fue donde vivieron los... Palacio Real, además. Los Reyes de Navarra. Los Reyes de Navarra. Pero que está... Joder, es uno de los sitios donde dices, si quieres enseñar a alguien cómo joder un monumento, llévale al Castillo de Olite, al Palacio de Olite. Porque, o sea, está, primero, que está lleno de coches dentro en la zona... monumental, está lleno de coches aparcados, con lo cual ya desmereces un montón el sitio. Segundo, que en la puerta de una entrada de una de las iglesias le han puesto un porche, le falta la barbacoa para ponerle allí. Además que ha jorobado todo el rosetón, es verdad. Pero por la mitad del rosetón, ¿sabes? O sea, es joder, o sea, no puedes hacer eso con un sitio turístico. Y histórico. Y histórico, además. Y luego, adicionalmente a eso, pues estaba todo lleno de porquería por todos los lados, sucio, pero muchísimo. Yo no sé si es que habría habido alguna fiesta o algo antes, pero vamos, no lo sé, mierda. Pero vamos, pero mierda. Las papeleras sin recoger, estaba todo hecho una mierda, es verdad. Estaba todo asqueroso. La verdad es que fatal. El palacio sí que es muy... es como muy así a la vista, como un poco despampanante, pero luego leyéndote historias sobre ello... dicen que arquitectónicamente es un poco desastre. Así que nada, ahora vamos a ver las Bárdenas Reales, vamos a hacer las rutitas que hay con la auto, porque se puede hacer la ruta por todos los lados con la auto, a algún sitio entraremos a ver las... a subir a las montañitas que hay por ahí a lo mejor, y ya veremos a ver. Así que nada, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues vamos a girar por aquí, ¿no? Bueno, ese es el aparcamiento que hay y la caseta de información. Para partir de aquí decides tú qué ruta hacer, o si la vas a hacer en bici, si la vas a hacer en furgo, o la vas a hacer andando, a la fresca, andando a la fresca. Así que vamos a preguntar. Vamos a ver si nos dan un folletito para preguntar y que nos expliquen. Pues aquí empezamos. Te puedes parar donde quieras. Hay miradores. Esto que vemos aquí es el cuartel militar y ahí arriba los cazas que estarán haciendo prácticas o lo que sea. Sí. Y a partir de ahí no se puede pasar. Nada, nos han dicho que cuando llegáramos a esta zona que giráramos, nos metemos ya realmente en lo que queremos ver.
Vamos. En el ciclo sin fin. Venga, trufa, vámonos, anda. Vamos, que hay que seguir. Sí, ahí se está guay, ¿eh? A la sombrita. Vámonos. ¡Vamos! Agustín haciendo el mal y solo, ¿eh? O sea, va solo. No, aquí no hay contemplaciones. Descanso de los guerreros. Ahí, los... Y en un momentito... un viejo la vida. Jamoncitos, ensalada, morcilla de león y chorizo a la sidra. Disfrutando con el dron en las Bárdenas. Mirad qué cara de emoción. Que se ha puesto Tozgan y todo. Porque se cree Maverick. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need. Tonight, tonight,
I heard from the heavens. Qué muy fuerte, ¿eh? ¿Qué fuerte? El estar en la nada. Es como de verdad que estás en un sitio súper árido. Yo moriría aquí, ¿eh? Cacho aquí. Aquí da palmas, ¿eh? Aquí da palmas si no tienes agua. De hecho, es que había unos que iban con una bicicleta. Y comiéndose todo el polvo de todos los coches, que pobrecitos míos, de verdad, que es que no sé cómo los mismos senderos pueden estar con... Los mismos senderos pueden estar para los coches y para las bicis. Hay algunos que no, pero otros que son compartidos. Por lo cual se comen así en un día como hoy soleado, vamos. Entonces nos hemos parado para decirles si necesitaban agua. Porque yo me he visto en la situación de me estoy muriendo. Y encima, para crear más tensión, Miguel lleva la furgo sin gasolina. Sin gasoil. Estamos en la reserva. Estamos en la reserva desde hace ya un buen rato. Seguimos aquí recorriendo las Bardenas Reales y yo es que me veo aquí tirada en medio de la nada. Pero tenemos bebida y comida. Eso sí. Tenemos jamón, muy importante. Y agua. Bueno, agua no te creas que tanto. Pero bueno. Y mira. Un algo volando. Digo un algo porque llevamos atrás a los galleguiños, a Marta y a Agustín, y Agustín controla de pájaros. Entonces, a nosotros nos vuelan pájaros por delante de la furgoneta y es súper gracioso porque dice, ¿habéis visto al pájaro Huanchinpín? Y nosotros no. Fíjate, ese cuesta un montón verlos, pero como no tenemos ni idea de qué pájaro es, el caso es verdad que luego el que lleva una cámara potente nos enseña las fotos del pájaro, que no sé cómo llega a ver el pájaro, y decimos, ostras, ya nos damos cuenta, mira, no te acostarás sin saber algo nuevo. Es verdad que el fotografiando con esa pedazo de cámara es impresionante. Es como estar en la nada. Esto parece como que no pertenece a Navarra, ¿sabes? Que es como otro mundo diferente. Y es que estamos a una hora de Pirineos. Sí, exactamente a una hora. A una hora de Pirineos y está esto, aquí. Acabamos de venir de Navarra, de Navarra, de la zona esa de Navarra. Pero da igual, las dos zonas de Navarra eran súper agua, laguito, río y árboles, verde, verde, verde. Y llegas aquí, es la nada. Cosas de la vida. Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao.